Entonces, de todos los que no están jugando predicciones, ¿quién va a ganar? Ahorita en este primer juego va a ganar Foss, que va a entrar otro relevo en el segundo tiempo, que voy a ser yo. ¿Y quién va a entrar por Freddy? En este partido, ¿no? Freddy. Freddy es como rookie. Entre los conocedores, sí, no se arruinan el partido. Sí, va a ganar Freddy porque Freddy es como rookie. Al principio parece que está siendo vencido, pero al final saca su poder y mete como 18 goles. No sé, por la edad, voy a decir que Freddy, porque ahorita soy de su equipo. A ver. Que no me está diciendo si no a mí con su No, o sea, también porque sé que eres bueno. Pero yo sé tenía que decir que Freddy era parte de tu equipo. Yeah. Que nos digan las seguidoras, por supuesto, de CD9, a quien le van, cuál es el bueno para ustedes, quién creen que gane este partidito de FIFA. Ya saben, el hashtag es verdadero, amigo. Así que hagan sus apuestas y díganos a través de Twitter. Exactamente. ¿Quién supone será el ganador? El equipo ganador para esta tarde. Y que sepan siempre, sobre todo, que pues el tipo de juegos pues siempre hacen que las amistades sean más fuertes. Te unen horas con tus amigos, horas y horas y horas, y te la pasas riendo, triste, feliz, pero ahí estás. Pero estás ahí todo el tiempo. Sí, es cierto, eso es lo que importa. Es más, aunque no sepas jugar, solo estás ahí como haciéndole el que le juegas y. Ajá. Y está divertido. O a veces nada más por ser buena onda le pasan las cosas. Nadie no sabe cómo lo usar. Sí, bueno, que de hecho, hace poquito estaba jugando a Dragon Ball. Y la verdad es que yo les conocía a todos a pesar de que no sabía jugar. Tienes una habilidad. Tengo una técnica que se llama apretar todos los botones con una batería. Impresionante. Aguanta, ¿cómo hiciste eso? Ah, sí. Aparte de que, bueno, no sé, en Dragon Ball, Alan usaba el más débil que era Krillin. Todos usaban a Goku y nadie podía. Sí, Krillin no es el más débil. ¿Cuáles son sus videojuegos favoritos? Exactamente. A mí me gusta mucho Mario Bros. Y Crash, de aventuras y también de carreras. Pero no me gusta tanto como el FIFA y eso. También dijo que son un poco aburridos, pero pues. Me gusta. ¡No! ¡No! Los de carreras. Sí. Ryan es coleccionista de Zelda. Tengo muchísimos juegos de Zelda, me encantan. Ese también opino que es un poco aburrido. ¿Zelda? Yo también. Es muy básico. Es buenísimo. La historia es muy bonita. La historia es muy bonita. Me gusta más Mario Bros. Salvar princesas. Sí, también. Thank you.
fácil distraer cuando están jugando. Sí, Freddy, porque no sé, sí, Freddy, le puedes contar un chiste y se ríe y canta el video. Sí, Brian. A Brian no lo puedes molestar porque está muy concentrado. O sea que si empezamos a hablar de Brian, no se molesta. Es Messi, ¿cómo? Thank you.